Voy a recapitular, ¿vale? A que no sabes, Rafa, por qué empecé con el motocross y decidí comprar mi Honda CR. Por culpa, o sea, por la culpa del calvo loco. Cuando él restauró una Honda CR. El calvo loco está perdido, ¿eh? Está perdido. Yo hablo con él, ¿vale? Yo hablo con él, pero está perdido, está perdido. Hizo una Honda CR, la voy a poner aquí, muy bonita. Las que hizo, imagino que te refieres a la que hizo con la decoración de la del motocross de las Naciones del 96. Ha hecho varias, ¿no? A ver, revive tu moto. Ha hecho varias, pero no sé si te referirá a esa, pero a mí por lo menos esa es de las que más me gusta, de las que él ha hecho. A ver, listas. Esta, ¿no? A lo veo, aquí tiene otra y tal. Pero a mí la que más me ha gustado que la ha hecho. Espérate. Esta es la presentación. Vale, la presentación ya cuando la termino, entiendo, ¿no? A ver. A ver, vamos a monetizarle los vídeos. Ahora lo pongo, Xavi. Ahora lo pongo. ¿Dónde me la has pasado? ¿Por privado? ¿Al grupo o a dónde? Espera, que voy a quitar la música esta. Oye, ¿no se escucha el vídeo, Josema? No se escucha porque YouTube le habrá... Ah, un susurro, vale. YouTube le habrá quitado el audio seguro por copyright. No se escucha. Ah, la del 2000. Es verdad, sí. A mí es que me gusta mucho esta, tío. Ahora la pongo también, la del 2000. Hoy presentamos, bienvenido al segundo vídeo de presentación. Hoy presentamos la Honda CR 125 del 93. Vamos a darle está mucha rosca, ¿eh? Vamos a enseñarla de arriba abajo y seguro que vaya a flipar. Y por cierto, no os perdáis ni un segundo porque tengo que decir... Esta es preciosa, tío, la sorteo. Le hizo la caja de filtro de aluminio y todo, tío. Una cosa que os vaya a cagar las patas abajo, os lo digo desde ya. Y debe de ir como si fuera una mismísima bomba. Espera, voy a buscar la del 2000 también. Pero a mí esa, de las que de las Honda, vale, ha hecho muchas, ¿no? Pero la Honda, esa es la que más me gusta, tío. Esa. La del 2000 es esta. Hola, chicos. Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy presento... ¿Os habéis dado cuenta cómo cambia? Yo cuando veo vídeos muy antiguos pasa igual, ¿eh? Estos son más antiguos y habla uno diferente, como más... Hola, chicos, tal. Y en los últimos... ¡Hola, qué pasa! Pero eso me pasa a mí y a todo el mundo, creo. Completamente terminada. Esta fue la que te enamoró, ¿no? Black Edition, me acuerdo. La confianza. Manu, re bienvenido. Son las 11, ¿no? Es que es tarde para mandarle un audio a Josema. ¿Es tarde? Esperaros. ¿Será tarde, tío? Es tarde, ¿no, tío? ¿Qué hago? ¿Le mando un audio? Es que es tarde, ¿no, tío? El lunes fiesta, no creo que me conecte. Le mandamos un audio en los directos que hacemos por la tarde, que estamos a las 7, a las 8. Es que son las 11 y pico, tío. No. Es tarde. Vaya que esté con el niño o algo y... La liamos. A ver, esta está bonita, pero a mí me gusta mucho más la otra, la del 93. También él fue mejorando, como todo el mundo, ¿no? Esta está bien hecha, yo no digo que no, pero la otra está mejor hecha todavía. A cada proyecto uno mejora, eso es así. Y esta está muy bien hecha, no digo que no, pero la del 93 está mejor. La manivela, no he hecho la cuenta de cuánto tiempo llevamos.
reparando la moto. Mejor que no la eche. Lo vamos a ver. El cárter, pues cogimos, lo soldamos con la luz. Oh, y no gripe, va. En un par de días o tres. La del 93, como hemos dicho, la del 93 es la que más. Para mi gusto, ¿eh? Mola más. Mola más. Mola mucho más. Tienes muy buenas manos, Josema, sí, señor. Te digo una cosa, él estuvo aquí en mi casa. ¿Dónde tengo yo la foto? Esperaros, que la busque. Él estuvo aquí en mi casa este verano. Bueno, estamos en verano todavía, pero al principio de verano. Y todo lo que tiene tal, lo tiene de buena gente también, ¿eh? Yo le dije que iba a subir, que yo iba a subir para allá, para arriba. Mira, aquí tengo la foto. Espera, me la voy a mandar a... No, espera, voy a conectar el WhatsApp aquí. Yo la subí a Instagram y todo, si no recuerdo mal, no sé si la subió o la subió él. Incluso él vino aquí a mi casa, pero él venía de hacer como una rutilla por otro sitio y tal. Y compró recambio de una tienda que cerró o no sé qué. Y tenía recambio para la Suzuki. Y me lo regaló. Me regaló el Kida Rat, el plato. Rodamientos, creo, de las ruedas. Dos o tres cosillas que me dijo, mira, aquí hay alguna cosilla de la Suzuki y tal. Y me lo regaló. Y también me dijo, tío, a ver si cuando cambia el pistón de una 500 te sobra. Digo, toma, llévatelo. Y se llevó el pistón de la Kawa 500. Se le... Bueno, se lo olvidó aquí, se lo mandé yo al día siguiente. Cuando se fue, digo, tío, le mandé un audio. Digo, macho, que te has dejado el pistón aquí. Y se lo mandé a su casa. Mira. Ahí estamos. ¡Mira qué negro! ¡Qué negro! ¡Qué negro! Estuve aquí, qué buena gente, tío. Es de Murcia. Es vecino tuyo, prácticamente, ¿no? Yo le dije, Nano, le dije, yo me comprometo a yo ir un fin de semana para allá, pero voy con moto y me tenéis que llevar un circuito en condiciones. A ver cuándo se puede cuadrar la cosa. A ver, ¿cuánto hay de Fuengirola a Murcia? A ver, casi 4 horas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo voy, pero me tenéis que invitar al circuito. 4 horas menos cuarto, 300. Pero os digo una cosa, lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Es cuestión de cuadrar, ¿vale? Cuestión de cuadrar. Pero os prometo, no os puedo decir cuándo, pero que yo este invierno voy a subir allí a Murcia y me tenéis que llevar un circuito en condiciones. Y si puedo, subo con las dos motos. Con una 500. Con la 2,5 y con la 500. Palabrita de niño Jesús. Os lo digo de verdad, ¿eh? Subo con la Honda 2,5 y con la Honda 500. Y ya ustedes me tenéis que llevar un circuito en condiciones para rodar con las dos motos. Oh, no tengo de esto.